Hola, bienvenidos a Conexión Solidaria con la UAEOS, el espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el que queremos visibilizar el trabajo que realizan los gremios y organizaciones que hacen parte del sector de la economía solidaria en Colombia. Dando cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque con la generación de emprendimientos e inclusión productiva con equidad, la Vicepresidencia de la República lidera el programa Emprendedores de a Pie, con el que se potencia los negocios de los vendedores informales con un piloto en 11 ciudades capitales que presentan altos índices de informalidad en nuestro país. De manera articulada, se ha delegado en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias el apoyo a este programa con formalización a través de la creación de empresas de economía solidaria. Sí, Carolina, la UAEOS ha acompañado a la población productiva e informal en varias de estas ciudades, entre las cuales se encuentra Cúcuta, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, donde a la fecha se han conformado 12 cooperativas y dos más están en proceso de creación, siendo esta la herramienta para que los emprendedores puedan trabajar de manera formal, con acceso a seguridad social, mejorando sus ingresos y, en general, mejorando sus condiciones de vida. Este es el Gobierno de la Equidad y es con hechos. Eider Barbosa es el director de Desarrollo de la UAEOS y hoy nos acompaña para contarnos cómo seguiremos trabajando en el 2022 por los emprendedores de a pie. Eider, cuéntenos en cuántas ciudades estaremos presentes y cuántas organizaciones se formalizarán gracias a este trabajo. Sí, director. En el marco del trabajo que hemos venido desarrollando con Vicepresidencia de la República en el Laboratorio Social de Inclusión Productiva, continuaremos con la gestión en las ciudades de Barranquilla, Ibagué, Pereira, Cúcuta, Neiva, Bucaramanga, Popayán, Cartagena, Montería, Villavicencio y Bogotá, completando 11 ciudades capitales, 5 organizaciones de economía solidaria por ciudad, para un total de 55 organizaciones fomentadas por la unidad. El propósito es la formalización laboral de los vendedores informales de estas ciudades, con un mejoramiento del espacio público en un concepto denominado empatía urbana. De esta manera, la UAEOS pone en consideración de toda la población informal el trabajo que se viene haciendo con vendedores informales en estas 11 ciudades capitales. Muchísimas gracias, Eider. Y como usted lo dijo, director, este es el Gobierno de la Equidad y es con hechos. Y precisamente para conocer el impacto que tiene el trabajo que realiza la UAEOS en esta población, los invito a conocer la historia de Adela Cárdenas, una mujer que luego de ser vendedora informal en las calles de Cúcuta y gracias al acompañamiento de la UAEOS, se organizó con 26 mujeres y juntas conformaron la Cooperativa Multiactiva de Mujeres Emprendedoras de Cúcuta, Coop Mujeres. Esta es la historia. Estuvimos durante 2 años pasando pues bastantes necesidades. Ella es doña Adela Cárdenas, una de las miles de personas afectadas por el desempleo en Colombia. Perdimos todo lo que teníamos. Sí, una crisis en la que lo perdió todo y quedó con una mano adelante y otra atrás. Estábamos en Bucaramanga, 18 años trabajando allí. Y resultó prácticamente en la ruina. Vinimos a vivir en una casa de tabla en un lote. Una casa de tabla que logró conseguir junto con su esposo en Cúcuta, que con el tiempo se convirtió en el lugar que le cambió nuevamente el rumbo de su vida. Conformamos una asociación de 25 mujeres. Pudimos aprender lo que fue sistemas, manualidades, textiles, aprendimos a elaborar comidas, aprendimos lo que fue de belleza, bisutería. Gracias al programa Emprendedores de a Pie, liderado por la Vicepresidencia de la República y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, más de 291 mil vendedores informales, como todos ellos y como doña Adela, han tenido la oportunidad de emprender formalmente. La unidad apoya este programa por medio de la asociatividad, la economía solidaria y el fomento de organizaciones de economía solidaria en 11 ciudades capitales con las más altas tasas de informalidad laboral. Por eso,
La meta de esta entidad para el 2022 es solventar la crisis económica generada durante la pandemia, para que miles de colombianos como doña Adela logren estabilidad e independencia. Si usted sabe hacer hallacas, capacítese en hacer las mejores hallacas del país. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. En articulación con diferentes entidades públicas, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, realizó un encuentro semipresencial de planeación de las jornadas de compras públicas locales para la vigencia 2022 en los territorios más vulnerables y en las zonas PEDET del país. El evento contó con la participación del director nacional de la UAEOS, Rafael González, quien señaló el compromiso de la entidad y del gobierno nacional para dignificar la labor campesina, aportar a la reactivación económica y a la dinamización de las economías locales a través de los circuitos cortos de comercialización. A la reunión asistieron representantes de la Presidencia de la República, la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Agencia de Renovación del Territorio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Prosperidad Social y el Programa de Alimentación Escolar, entre otras. Y con las noticias del sector solidario nos despedimos, recordándoles que visiten nuestra página web www.waeos.gov.co y nuestras diferentes redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde aparecemos como @waeosco. Y para conocer más experiencias como la de Adela, pueden visitar nuestro canal de YouTube, Colombia Sí es Solidaria, y suscribirse. ¡Hasta la próxima!